4 de enero del 2011, Mohamed Bouazizi, un joven de 26 años, se inmoló quemándose a sí mismo frente a un edificio de gobierno en Túnez, después de que la policía le confiscó su vehículo con el que vendía frutas en la calle y de propinarle una paliza. La muerte de este joven dio inicio a las revoluciones de Medio Oriente, mejor conocidas como la Primavera Árabe. Enormes revueltas sociales, reprimidas violentamente por sus gobiernos, que al final terminarían por arrancar del poder a dictadores autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo. Hoy recordamos en Guatemala nuestra propia primavera democrática. El gobierno autoritario del general Ubico, que irrespetaba constantemente la Constitución de la República, se caracterizó por la falta de libertades civiles, así como por restricciones a la libertad de expresión. Un ejemplo de ello fue la ley contra la vagancia, ley que dictaba que los indígenas tenían que trabajar de forma gratuita durante 150 días al año en las fincas de los grandes terratenientes. Esto despertó el descontento popular. Estos fueron algunos factores determinantes para el levantamiento del 20 de octubre de 1944. Estudiantes universitarios y maestros desafiaron el poder del dictador con una huelga y manifestaciones públicas, a las que pronto se agregaron elementos de todos los sectores sociales. El 25 de junio de ese año, el descontento del gobernante llegó al máximo al hacer ametrallar a los manifestantes que le pedían la renuncia del mando. Ese día cayó muerta María Chinchilla, maestra que se convirtió desde entonces en el símbolo de la mujer guatemalteca que ama la libertad. Los movimientos pacíficos de junio derrocaron a Ubico. El militar que le siguió en el mando entregó luego la presidencia al general Federico Ponce Baides, a quien la Asamblea Nacional nombró presidente provisional. Esto le acarrió su violenta caída. El pueblo de Guatemala ya no estaba dispuesto a soportar otra dictadura militar. Los ideales del movimiento popular iniciados en junio habían encontrado eco en la oficialidad joven del Ejército Nacional. Y el 20 de octubre de 1944, este ejército, apoyado por las masas trabajadoras, se sublevó y derrocó al general Ponce. El gobierno de Guatemala quedaría en manos de los dirigentes del movimiento armado, los cuales fueron Jorge Toriello, Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. Después de las elecciones celebradas en diciembre de 1944, se dio el triunfo del intelectual progresista y catedrático universitario Juan José Arévalo, apoyado por una coalición de partidos de izquierda. El nuevo gobernante tenía el compromiso de dirigir al país hacia la nueva era de libertad y democracia que se anhelaba. El gobierno de Arévalo creó instituciones de positivo beneficio para el desarrollo del país, tales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto de Trabajo, la nueva Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, el Código de Trabajo y otras leyes que se hacían necesarias, así como se colocaron las bases ideológicas y jurídicas para un clima democrático que permitió el funcionamiento de una prensa independiente. La historia de Guatemala no solo son números, nombres y situaciones. Esta historia refleja el sentir de un pueblo que estaba cansado de la opresión de un gobierno autoritario. Pero también nos cuenta que la voluntad de un pueblo unido, junto a líderes valientes, humanistas e inteligentes, puede transformar a Guatemala otra vez en un país de primavera social. Hoy, después de 68 años y con el gran movimiento social global, respaldado de la revolución tecnológica y cibernética que representa el Internet, una era en que las grandes masas populares han entendido que son mayoría y que las pequeñas minorías dueños de las grandes fortunas nos han llevado a un sistema de estados colapsados, Guatemala en particular pareciera estarse convirtiendo en el foco que impulsará una nueva primavera social. En un país polarizado y dividido con grandes rezagos en justicia social y en las condiciones de vida, con cada vez más jóvenes sin empleo y sin oportunidades, resulta electo como presidente un militar con acusaciones de genocidio tras de sí. Un militar que siempre ha sido, como lo fue en su tiempo el general Ubico, un agente de la clase más poderosa de la oligarquía guatemalteca. Un general que rápidamente toma acciones represivas y de favorecimiento al pequeño grupo reunidos en una cámara empresarial, creando el ambiente propicio para un levantamiento social. En 1998, un joven guatemalteco iniciaría sin imaginarlo una carrera que lo llevaría a colocarse como el ícono popular de los últimos tiempos en Guatemala,
a convertirse en el sucesor del doctor Juan José Arévalo como impulsor de la nueva democracia del pueblo. Se trata del doctor Manuel Valdizón. Y en esa fecha, en 1998, fundaría el Plan Solidaridad, un programa de ayuda social a las comunidades más pobres del país. Esta carrera pronto se convertiría en política, entendiendo que esta es la forma correcta de generar los cambios necesarios para transformar una sociedad más justa. Es elegido diputado 2 veces consecutivas, en las que propone más de 176 leyes de beneficio social, económico y de justicia, de las cuales 71 se convierten en leyes. Y es una de estas la que lo convierte en el símbolo de uno de los sectores más desprotegidos, los ancianos. Valdizón logra en el 2006 aprobar la Ley del Adulto Mayor, un logro histórico que no se conocía desde los conseguidos durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo. El doctor Valdizón es un académico que se ha preparado en las mejores universidades del mundo y, al igual que Arévalo, le apuesta a la educación, a una economía más justa que genere empleos y oportunidades, a un sistema de justicia limpio e imparcial, pero no se olvida de aquellos que necesitan la intervención del Estado para sobrevivir. Su ideología es humanista y ante todo cree que el primer paso es devolverle la dignidad al ser humano, especialmente a los más pobres, que incluso son invisibles para la sociedad. Al igual que Arévalo, cree que es necesaria una transformación profunda y cultural, que rompa los paradigmas que no nos permiten avanzar. Cree en un sistema de participación democrático y activo, por medio del cual se le devuelva el poder a la gente, al pueblo, el gran soberano. La comparación parece sorprendentemente palpable, como si la historia hubiese fraguado una segunda oportunidad para esta bella nación. El doctor Manuel Valdizón cada vez se acerca más a dirigir los destinos de esta nuestra tierra. El líder está listo, las condiciones propicias. Solo se necesita que nosotros, los que somos más, tengamos el mismo valor y nos sumemos como lo hicieron en su tiempo estudiantes, maestros, trabajadores e indígenas. Y que ahora, con la sangre de 8 hermanos totonicapenses derramada, despertemos de este largo sueño y veamos renacer lo que la Revolución del 44 representó. La Primavera Democrática de Guatemala.